Doncs eh, som en condicions ara de, de saludar, després d'haver sentit eh, l'advocat Amer Anwar eh, i rector de l'Universitat de, de Glasgow, eh, advocat de Clara Ponsatí, l'exconsellera d'Ensenyament, eh, Gonzalo Boye, eh, que ens escolta des de Madrid. Hem vist com Clara Ponsatí quedava en llibertat, per bé que sense passaport, el mateix que Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig, que segueixen a Bèlgica sense canvis, com a Suïssa, eh, que ja aventura que no extradirà Anna Gabriel, i el mateix pot passar amb Marta Rovira. Gonzalo Boye és l'advocat de Toni Comín i de Meritxell Serret. Ahir el vèiem al costat de Jaume Alonso Covelles, eh, Noi Munster, i eh, li agraïm també la seva disponibilitat i el seu temps. Eh, senyor eh, Gonzalo Boye, ¿hay ha diferent sensibilitat en funció de de qué justicia tenemos eh, enfrente, depende, depende del país europeo, ¿Al que haya que dar explicaciones? Bueno, no, no es tanto una diferente de sensibilidad, sino que los procedimientos son distintos. En el caso de Alemania, creo que la sensibilidad final, el análisis que se va a hacer al final del caso va a ser el mismo que en Bélgica, que, que, en, que en Escocia y que también en Suiza. Evidentemente, eso está claro. Lo que, lo que pasa es que la juez, de, la juez de control constitucional en Alemania tenía poco margen legal. Para tomar una medida de otras características y confiamos en que se resuelva dentro de los. en breve espacio de tiempo, una vez que toda la causa llegue a la audiencia provincial de, de, de Schleswig. Uh -huh. eh, veníamos ahora mismo de, de hacer referencia a estas tres detenciones que se han producido en las últimas horas aquí en Barcelona, eh, sobre las personas que acompañaban a Carlas Puigdemont. Podían, podían estar cometiendo un, delito de, de, un posible delito de ocultación. Pues yo no, yo no considero eso y creo que faltan algunos elementos de juicio, como por ejemplo que antes de que se cursara la euroorden, cuando se tuvo conocimiento de la existencia de la misma, eh, nos pusimos en contacto con las autoridades belgas. Se les informó del paradero del señor Puigdemont, se les informó del paradero del resto de, lo, de los reclamados y eso mismo se hizo el día sábado. Es decir, las personas que le acompañaban, entre otras cosas, fueron a buscarle para llevarle ante quien habíamos dicho que se iba a presentar, que era la Fiscalía belga y las autoridades belgas, que es donde tiene fijado su, su domicilio en estos momentos. ¿no? Entonces... Eh, es un tema más que discutible, pero yo creo que esto se enmarca en toda una estrategia que consiste en criminalizar absolutamente todo. ¿no? Uh -huh. uh, usted vio ayer a Carlos Puigdemont junto con Jaume Alonso Cubillas. No sé si nos puede recordar o constatar cómo está. Uh, decía Jaume Alonso Cubillas que igual estaba más cansado él que el propio uh, Carlos Puigdemont. No sé cómo lo encontraron. Bueno, nosotros tuvimos ayer una larga reunión, bueno larga dentro de lo que cabía, porque teníamos que yo tenía que volver a Bruselas, eh, Jaume tenía que volver a Barcelona. Eh, tuvimos una hora y media trabajando con el presidente y evidentemente eh, él estaba de muy buen ánimo, eh, muy convencido de la línea de defensa que se ha adoptado eh, y hemos eh, avanzado bastante en los pasos que se van a seguir en las próximas semanas. Eh, se le notaba tranquilo, sereno. Eh, eh, y sobre todo con las ideas muy claras. Uh -huh. ¿Qué pasos son los que hay que adoptar ahora? ¿Qué es lo que sucederá los próximos días? Supongo que, no sé si por la pausa de, de Pascua también usted podrá disfrutar de unos días de, de vacaciones. ¿Esto no se retomará hasta la semana que viene? Bueno, eh, en principio, eh, eh, el viernes festivo allí, eh, nosotros pensamos que dentro de una semana, semana y media más, el fiscal ya hará una propuesta de si quiere continuar, que se abra un procedimiento de euroorden o si lo, lo, lo desestima. Nosotros creemos que, evidentemente, lo, lo va a abrir eh, inicialmente y, por lo tanto, eh, a partir de ese momento conoceremos las actuaciones y podremos entrar eh, ya a discutir los temas que se están planteando, ¿no? que son bastante sui generis. Uh -huh. ¿Por qué? Explíquenos, si es, si es tan amable, cómo funciona exactamente esto. ¿En la Euroorden hay, hay, un, hay que marcar las casillas sobre los delitos por los cuales se pide esta extradición? Bueno, eh, existe, eh, es un formulario de Euroorden en el que aparece en la directiva comunitaria, que es el que usan todos los países y hay, un, hay 32 delitos. ...que en caso de marcarse alguno de esos y darse el supuesto de uno de esos delitos... ...lo que no se hace es tener que entrar a valorar si hay doble incriminación o no... ...es decir, si los hechos son delictivos en ambos países... ...en este caso, eh, ellos están reclamados, en el caso del señor Puigdemont... ...por eh, eh, rebelión y por eh, malversación, ninguno de esos dos delitos está entre los 32... ...y al igual que hizo en su día la juez Lamela para tratar de generar confusión... ...en las autoridades del país reclamado... Eh, marcaron la casilla de corrupción, hecho que también lo hemos visto en el caso de Bélgica, es decir, eh, por segunda vez eh, consecutiva eh, intentan eh, llevar este procedimiento eh, de una forma poco clara, poco honesta con las autoridades a las que se les pide la colaboración, marcando la casilla de corrupción cuando ese delito no no, estén, eh, no es de los que le han procesado ni de los que le acusan. ¿no? Uh -huh. Usted ha, ha escrito, ha reflexionado sobre la doble incriminación diciendo que lo que importa son los hechos por los cuales se reclama una persona más que los tipos penales en cada código penal, ¿no? Sin duda, eh, a, a nivel tradicional y la euroorden no deja de ser una suerte de procedimiento tradicional, el principio de doble incriminación significa que un hecho tiene que ser constitutivo de delito en los dos sitios, se llame como se llame. Y, y yo siempre uso el mismo ejemplo. Si a alguien le reclaman por tráfico de droga de Arabia Saudita, y cuando leemos lo hecho, resulta que esa persona está vendiendo whisky. Evidentemente eso no es un delito de tráfico de droga aquí ni es ningún delito en España, por lo tanto no se darían los supuestos para ser extraditado. En este caso, los hechos descritos en el autoprocesamiento no encajan con ningún tipo penal en, en Alemania. Eh, y, eh, y evidentemente la manifestación es incompatible con la corrupción, solo se ha marcado a efectos de intentar que esto fuese por digamos, la vía expresa que no permite valoración de los hechos ni de los indicios. ¿no? Uh -huh. eh, su olfato, no sé si tenemos que apelar a su olfato, su experiencia, su conocimiento de la materia, eh, ¿hacia dónde le, le hace inclinar? ¿Hacia el hecho de que esta extradición de Caras Puigdemont no se producirá o, o sí? Yo estoy convencido de ello. Eh, ahora, evidentemente, se puede cuestionar mi imparcialidad desde el punto y momento en que eh, trabajo con todos los equipos jurídicos y que defiendo a dos de los reclamados. Pero eh, conocemos la legislación alemana bastante bien y es, conocemos la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Alemán y creemos que, evidentemente, no se dan los requisitos por nuestra extradición. No es la primera vez eh, que Alemania deniega extradiciones por falta de doble incriminación. Y también por falta de garantía de debido proceso, que es una de las cosas que en este caso estamos reclamando. Uh -huh. um, si, si no queda en libertad los próximos días, ¿acudirán ustedes al constitucional alemán para que salga en, en libertad, aunque tenga que quedarse en Alemania, Carlos Puigdemont? Bueno, nosotros estamos valorando distintas alternativas, porque también aquí ha circulado una versión de que se buscó la jurisdicción alemana. Eh, sectores oficiales han apresurado a explicar que eh, habrían esperado a que llegara a Alemania para detenerle, eh, habiendo pasado por tres países Schengen. Eh, evidentemente eso es un fraude de ley. Eh, ya lo han puesto de manifiesto las autoridades danesas y en esas cosas el Tribunal Constitucional alemán es muy serio pero también son serios los juzgados alemanes y los tribunales de, de, de apelación alemanes. Es decir, creemos que las cosas de las que uno se van a gloria a veces en, en una rueda de prensa o en televisión eh, terminan pasando factura después cuando se entra a trabajar eh, básicamente a nivel jurídico. ¿no? Mm -hmm. O sea, fraude de ley. Podría ser que incluso la, la propia euroorden está dictada en... siguiendo un fraude de ley o, o no. Yo considero que sí, y lo estamos valorando con los abogados en los distintos países. ¿no? Uh -huh. um, hay uh, también sobre su cliente Tony Comín y Michelle Sarret, sus dos uh, clientes en, en Bélgica que todavía no han declarado de nuevo. Uh, ahí hay diferentes tipos de, ya con la interlocutoria de, del juez uh, Llarena, uh, diferentes tipos de, de delitos. Tony Comín, rebelión y malversación. Michelle Sarret, malversación y desobediencia, eh, cada uno tiene que responder por distintos hechos. Sí, eso es verdad. Uh -huh. Lo que pasa es que todos los hechos surgen del mismo procedimiento. Ahora, como la memoria últimamente cuando se tratan de instalar relatos en, en, la, en la opinión publicada eh, es, es muy corta, yo quisiera recordar que el 5 de diciembre el juez de arena... Eh, decidió retirar la euroorden contra las cinco personas que estaban en ese momento en Bélgica, diciendo un, una cosa muy clara: no quería enjuiciamientos dispares. Pues hoy tiene cuatro escenarios jurídicos distintos y sin duda va a tener eh, respuestas muy similares, pero con pronunciamientos jurídicos muy dispares. Y creemos que, que, que al final era el, básicamente una excusa de mal pagador, es decir, eh, la retiró porque había un pánico de que fuese a estimarse nuestra postura y, y a nosotros no nos cabe duda de que próximamente eh, se demostrará tanto en Inglaterra como en Alemania, como en Bélgica y seguramente en Suiza, que estos hechos, más allá de los Pirineos, no son delictivos. Uh -huh. eh, vemos eh, también estas últimas horas como el juez eh, Llarena ha aceptado como parte a Carras Puigdemont, que ha, ha presentado ya recurso también, pero ¿cómo, cómo queda Tony Comín? Eh, ¿Hay riesgo de que lo inhabiliten? Bueno, mire, a esta altura, en la interpretación que se está haciendo de la ley en el Tribunal Supremo en este procedimiento, yo creo que hay riesgo de cualquier cosa. Eh, con la ley en la mano, eh, evidentemente esa es una medida imposible porque el artículo 384 bis dice firme que sea el autoprocesamiento. Es decir, una vez que el autoprocesamiento sea firme y que la persona eh, involucrada en, el, en los hechos descritos en ese artículo se encuentre en prisión. Bueno, para la, adquirir firmes el autoprocesamiento, la misma no puede ser antes de que se tome la declaración indagatoria. Y no se le puede tomar la declaración indagatoria mientras no venga a España. Es decir, eh, eh, es un sinsentido, porque cuando la ley es clara, no cabe interpretación. Dice, firme que sea el autoprocesamiento. Uh -huh. Es así de claro. Dos, uh, dos cuestiones más y dejamos uh, descansar o uh, que esté tranquilamente uh, ya en, en su casa o en su domicilio Uh, señor Boye, uh, ¿por qué ha caído el, el, delito de sedición? Porque solo ahora se habla de rebelión, no sé si es, es tiene más, más pena. ¿Por qué ha desaparecido el delito de sedición? Bueno, yo, yo creo que en realidad, porque como todo esto es una construcción en la cual hay unos hechos, unos hechos que no son incardinables en ninguna de esas figuras, al final se optó un criterio de, probablemente de consenso de cara a las apelaciones que haya contra el autoprocesamiento, eh, pero eh, evidentemente si uno acude a los tipos penales, es claro que los hechos imputados no se corresponden con esos tipos penales, y ya me refiero so, eh, eh, concretamente a la, al ordenamiento español. Eh, ¿Por qué se optó esto? Yo creo que porque sonaba mejor. O sea, no creo que haya un criterio jurídico, porque el único criterio jurídico es que estos hechos no serían esos delitos. ¿no? Uh -huh. uh, y finalmente, uh, Naciones Unidas. No sé qué, qué peso uh, tiene también en, en, en todo este panorama de extradiciones, de, de, de declaraciones. Uh, tenemos ahora el Comité de Derechos Humanos de, de Naciones Unidas diciendo que hay que respetar los derechos políticos de, de Jordi Sánchez y acaban de aceptar también la demanda de Carlos Puigdemont. ¿Tiene efecto o son compartimentos estancos? Bueno, los efectos tendrán mayor o menor intensidad en la medida en que se quiera valorar si queremos mantenernos en el concierto internacional. Como una nación respetuosa de las resoluciones de los organismos internacionales o como una nación que, que evidentemente, no los respeta. Eso es una decisión que tiene que tomar el gobierno. De hecho, yo he escuchado a, al portavoz del gobierno minimizar el hecho de que España el año pasado haya sido condenada nueve veces eh, por eh, vulnerar derechos fundamentales en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es que no sé si le parece que nueve casos, con toda la afectación que eso tiene, es poco o es mucho. a mí realmente me preocuparía porque son casos muy significativos que han afectado a muchísima gente. Si bien las sentencias son individuales, han afectado a muchísima gente. Mm -hmm. Doncs eh, moltes gràcies a Gonzalo Boyer, advocat de Toni Comín, advocat de Meritxell Serret i també dins d'aquest equip eh, que treballa de manera coordinada en la defensa de, tot, de, tot aquest seguit de polítics catalans. Eh, moltes gràcies, moltes gràcies, que tingueu a vostè una feliç Pasqua i un feliç retorn també al treball. Gràcies.